bien, como todos los jueves, es momento de hablar de cine. Ya está con nosotros Lucía Mickiewicz para hablarnos acerca de las novedades en el Centro Cultural Leonardo Fabio. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuáles son las novedades para esta semana? Hoy se estrenaron dos películas, La larga noche de Francisco Santis, ahora recién, y Las maravillas. Las maravillas es una película italiana y La larga noche de Francisco Santis es argentina. Directora, perdón, tengo macheteado, Andrea Testa y Francisco Márquez, que ganaron la competencia internacional de este Bafisi del 2016 y también compitieron en una sección que se llama Una cierta mirada del Festival de Cannes. Interesante, entonces. Sí. ¿Tenemos algún tráiler para compartir? Sí, tenemos. Muy bien, compartimos el tráiler y seguimos comentando. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. ¿La familia? Bien. Bien, por suerte, muy bien. Mayorista Nicanor, buenos días. Elena. Anota lo que te voy a decir. Julia Cardini. Bernardo Lipstein. La Carra 6072. Esta noche los van a ir a buscar. ¿De qué hablas? No me importa si vos conocés a esta gente o no. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta? No vamos a volver a hablar. No nos vamos a ver de nuevo. Pase lo que pase, no vas a decir de dónde te llegó esta información. Que compartíamos allí es la película argentina, ¿verdad? Sí, se llama La larga noche de Francisco Santis. Es una novela, bueno, que se llama de la misma forma, una homónima de Humberto Constantini. Y la película está ambientada en Argentina en 1977, Buenos Aires. Época de dictadura. ¿Sí? Exactamente. Y la historia es bastante austera, es, digamos, la vida de un día, en la vida de una persona, de un hombre que trabaja en una distribuidora de alimentos. Y que una vieja compañera de militancia lo llama un día y le dice que tiene que salvar a dos personas. Le da el nombre de dos personas, una mujer y un hombre, para que le avise esa misma noche que iban a ser secuestrados. Entonces le da la oportunidad de que esas personas que iban a ser secuestradas pudieran escapar. ¿Es un hecho real? ¿Esto está basado en una historia real? Digo. No lo sé. Sé que está basada en la novela, pero bueno, es bastante verosímil la historia. Esto ha pasado miles de veces en esa época. Así que sí, es verosímil. No sé si es verdadero. Es una historia que está muy bien lograda. Es una ópera prima. Es la primera película que realizan estos dos directores. Y es muy sólida y el relato es muy bueno. Es austero, como dije recién, pero, digamos, no peca de ciertas ingenuidades o de ciertas cosas que pueden ser, muy superfluas o muy obvias. Es decir, hay una conciencia de época que se nota, que fue utilizada para construir esta película, y no es nada obvia. En ningún momento se está viendo, se ve, por ejemplo, a la Fuerza Armada ni al... Bueno, a este ícono que es el Falcón Verde de la dictadura de esta época terrible, no se ve nada de eso, no hay golpes bajos, pero sí, digamos, hay una amenaza latente todo el tiempo, ¿no? Que es, bueno, ¿qué va a hacer Francisco Santis? ¿Va a arriesgar su vida para salvarla de otros? ¿Se va a detener? O sea, es
Es como una tensión constante y eso está bien logrado en la película. Sin ser obvio, sin marcar ningún tipo de obviedad. Una historia simple pero atractiva a la vez. Es atractiva la historia, sí, sí, es muy buena. Bueno, los horarios más o menos van cambiando, pero para tener una idea. Sí, son dos franjas horarias por lo general, 19 horas y 21 horas. Y con Las Maravillas pasa lo mismo, 19 horas, 21 horas, excepción de los viernes y sábados, que se le suman también 23 horas. Bien. Viernes no, porque está la banda de, hay banda de música a las 21 horas. Y las entradas tienen un costo de 20 pesos general, 10 pesos jubilado estudiantes. Bárbaro. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Oye, gracias por la chocotorta para toda la producción. De nada. Muchísimas gracias. Muy bien, nosotros ponemos punto final a esta edición nocturna de Primero Noticias. Nos reencontramos mañana a partir de las 21 horas. Recuerden la edición central a partir de las 12:30 con la conducción.